La estancia de las dos hermanas es una estancia distinta al resto de las estancias y al resto de los campos, porque nosotros acá hacemos una producción muy particular, hacemos producción orgánica, full en todo el campo, hacemos ganadería orgánica, hacemos agricultura orgánica y hacemos conservación de la vida silvestre que tenemos en el campo. Pero partamos de la base de que hay 385. Si queremos matar. A mediados del siglo XX, dos hermanas heredaron un campo familiar en la localidad cordobesa de Arias y se propusieron hacer un cambio total en su modo de producción. Bueno, esta es la oficina y es la administración de la estancia de las dos hermanas. Esta es Raquel y esta es Pamela Chile, que es el apellido de ellas, y aparte son las fundadoras de la fundación que lleva el nombre de ellas, Fundación Raquel y Pamela Chile. Ellas se imaginaron cómo podía llegar a quedar el mundo si los químicos que nos rodean y todas las semillas hoy genéticamente modificadas dominasen la producción. ¿Cómo podríamos estar presentes en un mundo en el que la vida prácticamente desaparece? Uno de sus primeros logros llegó en 1984, cuando pudieron dejar de utilizar pesticidas, insecticidas y fertilizantes de origen químico. En 1989, decidieron destinar parte de sus tierras para crear una reserva privada. La reserva privada es un campo con valores naturales identificados de propiedad privada, gestionada o sí, con finalidad de la conservación de la naturaleza y también el manejo sustentable de sus recursos. Hoy las tierras en manos privadas suman casi el 90% del territorio argentino, mientras que las áreas públicas protegidas apenas llegan al 4% del territorio. Las reservas privadas son una estrategia para balancear esta situación. El total de la estancia son 4.198 hectáreas. De esas 4.198 hectáreas, nosotros dedicamos 1.750 hectáreas al manejo con agricultura y ganadería. Después tenemos más o menos unas 700-800 hectáreas de campos naturales intermedios y unas 1.050 hectáreas que conforman la reserva. La característica principal de las dos hermanas es la compatibilidad de la conservación con la producción. Es decir, de las 208 reservas del país, alrededor de 100 son de este tipo. Parte de estas reservas, junto a distintas organizaciones ambientales, integran la Red Nacional de Reservas Privadas. La Red Nacional de Reservas Privadas tiene como objetivos el intercambio de experiencias y conocimientos entre las reservas y también las organizaciones integrantes. También un objetivo primordial, evidentemente, es aumentar la superficie protegida del país y, por tanto, eso implica el fomento y el impulso a la creación de más reservas, reservas privadas en el país. Con la colaboración de Vida Silvestre Argentina, las dos hermanas aprendieron de ellos, que son biólogos y son técnicos y conocen las técnicas de conservación, cómo vincularse con la conservación y qué acciones tomar para que esa conservación sea efectiva. En el próximo bloque, te presentamos a los científicos que trabajan en las dos hermanas y te contamos cómo cambió este campo en sus primeros 30 años de conservar produciendo.